Entonces, Project High Rise. Vamos primero a mirar todos los tutoriales. Porque, aunque sean aburridillos y tal, creo que es muy importante ir aprendiendo cómo se mueve el videojuego y tal. Entonces, saludos, tú debes ser el nuevo arquitecto, bienvenido. Como dices, que esta es tu primera vez en una obra. Un momento, de hecho, vamos a ir al menú principal para que vean las opciones, ¿ok? Idioma español, 24 horas. Formato de números los puedo cambiar así. Iba a poner en puntos, pero como puede ser un poco, o sea, se pueden confundir y tal, mejor así. He reiniciado consejos y medallas de escenario y guardar automáticamente cada 5 días del juego. 1920x1080, bla bla, ya saben lo típico, el sonido a tope y de esto no hay mucho más. Ahora sí, venga. Entonces, como dices que esta es tu primera vez en una obra, vale, yo soy el supervisor de la obra, así que te pondré al día en un sentimen. Empezaré por mostrarte el lugar. Primero tienes que aprender a moverte por la obra. Podrás mover la cámara si mantienes pulsado el botón izquierdo del ratón y arrastras la cámara. Ups, no he leído el resto. Muy bien, también podrás usar la rueda del ratón para alejar o acercar la cámara, lo cual te permitirá ver los detalles más de cerca. También podrás usar las teclas Q y E del teclado. ¿Estás preparado para construir? Pulsar Q se siente muchísimo mejor que utilizar la ruedita, la verdad. ¿Estás preparado para construir? Tenemos un espacio libre en el piso de arriba. Construiremos una nueva oficina allí, así cobraremos más dinero de alquileres. Yo sé jugar, vale, pero esto lo hago para que se explique bien el videojuego y tal. Entonces dice, primero tenemos que añadir un nuevo espacio para oficina, vacío para oficina. Haz clic en el botón de oficinas en la parte interior de la inferior de la pantalla. Elige el tamaño de la oficina, ahora mismo solo tienes oficinas pequeñas. Haz clic en el botón de oficina pequeña que verás debajo. Vale, ahora ponla en el espacio destacado de color verde. Haz clic derecho para salir del modo colocación. ¿Ves el icono de notificación de la oficina? Eso quiere decir que está libre y que tendremos que buscarle inquilino. Haz clic en esta oficina. Esta oficina pequeña podría ser ocupada por diferentes tipos de inquilinos. Elijamos a los agentes de seguros porque son los menos exigentes. Disponible en el tutorial, ok. Varios posibles inquilinos están interesados en tu oficina. Pasa el ratón sobre ellos para ver más información y selecciona uno de la lista. Por ejemplo, podrías elegir al primero. Dice, paga alquiler 100 al día, coste de construcción 100. Necesitas línea eléctrica y quieres servicios de copistería. Yo prefiero el de 110, obviamente. Más precio. Sea más precio de alquiler que va a pagar. Entendido, jefe. Nuestro equipo de construcción está trabajando en las oficinas. Esperemos a que hayan terminado. Entonces, el señor y tal... Vale. Es un buen momento para hablar sobre la velocidad del juego. Para acelerar el juego, haz clic en el botón de rebobinar pa'lante, avanzar, de la esquina inferior izquierda de la pantalla. También podrás usar la tecla 2 del teclado. Bueno, utilizamos el 2, regresamos a la velocidad normal. Haz clic en el botón 1 o en el play, básicamente aquí. Genial, aprendes muy rápido. Un consejo más, pruebas pausar y reanudar la partida haciendo clic en el botón pausa o pulsando la barra espaciadora del teclado. Inténtalo si quieres y haz clic en continuar cuando estés preparado. Y ahora que hemos cubierto ese espacio, habrá que pensar en ampliar el edificio. ¿A que sí? Jefe, necesitamos más espacio. Haz clic en el botón de construir que verás debajo. Ahora selecciona el botón de nuevo piso. Vale, estás añadiendo casillas para un nuevo piso. Llena la zona verde con el nuevo suelo. Buen trabajo, no olvides hacer clic derecho para salir del modo de construcción. Mientras los obreros trabajan en el nuevo piso, vamos a preparar la red eléctrica. Los inquilinos necesitarán luz. Vale. Esta es la vista de servicios de tu edificio. Haz clic en el botón de electricidad. Ahora conecta los nuevos pisos al cableado ya existente. Empieza desde la izquierda y conecta las cuatro casillas, una a una. Buen trabajo, ya hay electricidad. Vuelve a hacer clic derecho para salir del modo de colocación de servicios. Ahora nuestros constructores terminarán de construir las nuevas casillas del piso. Seguiremos cuando hayan acabado. ¿Y si añadimos un restaurante? Tus inquilinos agradecerán tener un buen lugar donde comer. Haz clic en el botón de restaurante. Ahora mismo solo puedes elegir restaurantes pequeños. Ahora coloca el restaurante en el espacio que acabas de construir. Por último, lo mismo. Vienes aquí, no sé qué. Genial, los obreros construirán el restaurante en un pispás. Y una cosa más que tienes que saber sobre la construcción, cómo añadir pisos nuevos enteros. Ven conmigo a lo alto del edificio. Este edificio no es demasiado alto, así que vamos a tener que añadir un piso más y luego conectarlos a los ascensores y servicios. Y ahora, clic en el botón de nuevo piso. Ahora coloca las casillas del nuevo piso por todo el tejado del edificio. Cuando hayas acabado, haz clic derecho para salir del modo de construcción. Vale, tenemos un imprevisto. Nuestros obreros no pueden llegar hasta allí. Ampliemos el ascensor para que llegue hasta el nuevo piso. Vuelve a hacer clic en el botón de construir. Ahora usamos el ascensor y ponemos el ascensor. También puedes poner escaleras en su lugar. El coste de mantenimiento es mucho menor, como pueden ver. El de las escaleras, coste de construcción es 100 y coste de mantenimiento es 10. Vale.
Y los ascensores básicamente tienen un coste de 300 cada vez que los construyes y de mantenimiento de 50 al día. El punto de los ascensores y tal, igualmente, que es lo curioso, vaya, es lo que te estaban diciendo ahí. Si tú tienes un piso muy, muy alto, este videojuego tiene. O sea, hay una. ¿Hasta dónde era? ¿Dónde podías construir? Mira, hasta aquí. ¿Vale? O sea, puedes construir una barbaridad en el tutorial. Entonces, imagínense tener que subir hasta ahí caminando por escaleras. Pues a la gente no le gusta mucho, ¿no? Que por cierto, también se alargan muchísimo hacia los lados, ¿ven? Entonces puedes crear una torre gigantesca y claro, la gente no va a querer construir, o sea, no va a querer caminar hasta ahí. Espera un momento. Quiero demoler eso. ¿Dónde estaba esto? Todos los pisos necesitan servicios. Para conectar una nueva planta, lo primero será colocar un armario de servicios y luego extender el cableado por todo el piso. Entonces, haces clic aquí, armarios de cableado, lo pones aquí y ahora el cable hasta aquí. Y ahora conectamos la electricidad, igual que hicimos antes. Haz clic en el botón servicio, cable y ya está hecho. Buen trabajo, ya te has familiarizado con los aspectos básicos de la construcción de rascacielos. Todavía te queda mucho para aprender, pero lo harás sobre la marcha. Buena suerte. Este tutorial se acaba aquí. Muy bien. Siguiente tutorial, inquilinos. Aprende a tener tus inquilinos felices para que paguen el alquiler. Vamos a ir mirándolos todos. Disculpa, ¿quién decías que eras? Ah, eres el nuevo dueño. Perdona, nadie me avisó de que estabas aquí. Cuesta mucho encontrar a buenos ayudantes. Espera un momento, esta llamada es importante. Como supervisor del edificio, tengo que hacer frente a todo tipo de problemas de los inquilinos. Aunque tal vez puedas ayudarme y de paso te enseño cómo funciona nuestro edificio. Veamos, ¿qué es lo primero en la lista? Ah, sí, este inquilino está muy insatisfecho. Por lo visto, necesita una conexión telefónica en su oficina. Ofrezcámosle ese servicio antes de que se enfade y se vaya. Haz clic en el botón inferior, bla, bla, bla. Pues nada, vamos a teléfono, cables y simplemente hacemos así. La línea telefónica muestra una raya inclinada que implica que no se está ofreciendo el servicio. Vamos a arreglar eso. Haz clic derecho para salir del modo. Conectamos la línea telefónica con la oficina, pero no está conectada con el mundo exterior. Necesitamos al menos un conmutador telefónico en el edificio para ofrecer este servicio. Los conectores suelen ponerse en el sótano. Este edificio tiene espacio de sobra ahí abajo. Y ponemos uno de estos. Miren, o sea, fíjense en una cosa. Cuando tú pones esto, añade 10 conexiones eléctricas a tu edificio. Yo supongo que implica que, por ejemplo, si tenemos esto, que en teoría la producción es de 20, la demanda es de 14, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y probablemente 14 en otra parte, ¿no? Es decir, cada uno de estos espacios cuenta como un sitio que está demandando electricidad. ¿Qué tal le va a este inquilino? Mucho mejor, por lo visto. Muy bien, veamos qué es lo siguiente en la lista. Veamos quién más. ¿Quién más está insatisfecho en este edificio? Haz clic en el botón de capas en la esquina superior izquierda de la pantalla. Vale, satisfacción. Vaya, hemos encontrado otro inquilino insatisfecho. Me pregunto qué le pasará. Vuelve a hacer clic en el botón de capas para cerrarlo. Ahora haz clic en el inquilino y veamos por qué está insatisfecho. La comida estaba deliciosa, ya está. No, ah, vale, ya. Este inquilino necesita un servicio de agua embotellada, pero nuestro edificio carece de él. Los inquilinos suelen exigir servicios y atenciones especiales, sobre todo si pagan un alquiler elevado. Construyamos el servicio especial que necesitan. Haz clic derecho para cerrar la ventana e información del inquilino y continuemos. Los servicios se encuentran en una sección separada del menú de construcción. Haz clic en el botón de servicios. Ahora, construir los servicios que te piden sus oficinas y servicios de agua embotellada. Pones aquí. Ya está. Mientras los obreros construyen el nuevo edificio, echemos un vistazo a nuestras finanzas. Haz clic en la información económica de la parte inferior de la pantalla. Vale. Podemos ver los gastos, el saldo y tal. Estas son nuestras cuentas diarias. Cada día, a medianoche, se suma el dinero de los alquileres y se restan los gastos y los costes de construcción. Haz clic derecho para cerrar esta ventana. El dinero se obtiene gracias a los inquilinos que pagan el alquiler. Para más información, haz clic en cualquier oficina o restaurante. La cantidad de alquiler diario de la derecha te muestra cuánto pagan los inquilinos cada día. Podrás ajustar la cantidad subiéndola o bajándola, lo cual afectará tanto tus ingresos como la felicidad de los inquilinos. Haz clic derecho cuando quieras cerrar la ventana. ¿Puedo subir o bajar? Oh. Mira tú, qué curioso. Yo sí que no sabía esto. Es que en su momento ni siquiera me molesté en mirar los tutoriales, no les voy a mentir, ¿eh?
Vale, gracias por tu ayuda, me alegra que hayas venido aquí y que hayamos podido hablar de los presupuestos y la felicidad de los inquilinos. No olvides usar las capas para inspeccionar el edificio habitualmente y haz clic sobre los inquilinos para saber si están felices y qué es lo que necesitan. Este tutorial se acaba aquí, puedes echar un vistazo a la zona y explorar o bien darlo a continuar. Más tutoriales. Prestigio. Aprende a aumentar el prestigio del edificio. Ojalá haber mirado esto la primera vez que jugué al videojuego. Yo fui súper imbécil, o sea, yo literalmente lo que hice con este videojuego fue cogerlo, abrirlo y decir, ok, nueva partida, aprendo a golpe. Pasé totalmente los tutoriales. No sé por qué hago esas cosas. Siempre me quejo de que de los videojuegos antiguos que te hacen aprender así a golpes, en plan, no te explican las cosas. Y cuando los videojuegos te lo explican, paso totalmente de ellos. Prestigio. Aprende a aumentar el prestigio del edificio y desbloquea nuevas opciones. Por ejemplo, lo del prestigio no lo había hecho en su momento. Hola, bienvenido de nuevo. Nuestros inquilinos parecen muy contentos y pagan religiosamente el alquiler, lo cual es un gran comienzo. Ahora que tenemos un presupuesto estable, hablemos sobre el prestigio. El prestigio es lo que diferencia a los edificios famosos de los edificios mediocres. Y lo más importante, un prestigio elevado atraerá a inquilinos de alto nivel, que estarán deseosos de pagar más alquiler. Por tanto, cuanto más prestigio, mejor. Actualmente tiene 0 puntos de prestigio, tal y como puedes ver en la parte inferior de la pantalla. Un modo de aumentar el prestigio es aumentando el número de inquilinos. Así, más gente conocerá tu edificio. De hecho, el prestigio sí que lo sabía, lo que no vi fue la influencia. Esto es relativamente importante y es interesante, la verdad. O sea, por ejemplo, un obrero más, nueva oficina de construcción. Esto es súper bueno. Hay un montón de historias aquí que son muy, muy buenas. Y lo mismo con el interés. El interés también es súper interesante porque si gastas, a veces, por ejemplo, puedes, yo que sé, pedir un préstamo extra. Yo que sé, el coste de construcción puede bajar. No, o sea, creo que du dura un tiempo nada más, pero es súper interesante en muchas ocasiones. Actualmente tienes 0 puntos de prestigio. Aquí, ¿dónde está el prestigio? Ok. Tal y como puedes ver en la parte inferior de la pantalla. Un modo de aumentar el prestigio es aumentando el número de inquilinos, así más gente conocerá tu edificio. Aumentemos el edificio para tener 20 inquilinos, lo cual aumentará nuestro prestigio. Podemos ver que nos sube una estrella con más de 20 de población. Obras de artes, inquilinos felices, completar contratos especiales y mudanzas y desalojos. Añade 2 oficinas pequeñas más al edificio. Ok, pues esto es bastante fácil. Vale, esto ya está construido, así que... a poner esto en rápido. Buen trabajo, fíjate en el contador de prestigio. En la parte inferior de la pantalla, ahora tienes un punto de prestigio, gracias al tamaño del edificio. Pasa el ratón por encima para obtener más información, continuaremos cuando estés preparado, pues lo mismo. Y con 40 tienes más, bla, bla, bla. Como ya habrás notado, se han desbloqueado unas opciones de construcción en el menú inferior, que son las que están en amarillo. Por ejemplo, ahora podrás decorar los pasillos con papel y muebles. A medida que aumentes tu prestigio, irás desbloqueando más opciones de construcción. No las pierdas de vista. Familiarízate con tus nuevas opciones de construcción y continuaremos cuando estés preparado. De hecho, no lo he hecho porque soy imbécil, sorry. Pero sí, básicamente vamos a poner, por ejemplo, esto, ¿no? Construye los servicios y tal, pues seguro que, yo qué sé, máquinas expendedoras. ¿Ves? Prestigio necesita al menos uno y puedes poner en plan una máquina expendedora aquí. Otro modo de aumentar nuestro prestigio es redecorando y mejorando nuestra imagen a ojos de la ciudad. Contratemos un decorador de interiores. Haz clic en el botón de asesores que deberás debajo. Un decorador de interiores es uno de los 3 tipos de asesores que podrás contratar. Solo trabajarán contigo cuando tengas suficiente prestigio e influencia. Resulta que ya los tienes. Traigamos a un decorador de interiores. Genial, ahora que tenemos un asesor, nos ayudará a usar nuestra influencia para mejorar el edificio. Haz clic en el contador de influencia en la parte inferior de la pantalla. Esta ventana muestra los numerosos asesores que puedes contratar y que podrían hacer por nosotros. El decorador de interiores ofrece varias mejoras estéticas. Ahora mismo, nuestra influencia solo nos permite desbloquear obras de arte pequeñas. Selecciónalas. Como tal, las obras de arte creo que no eran muy, muy importantes. La política, esto estaba bien para que viniese más gente. Esto sube hasta 40 pisos, lo cual hace que sea muy, muy grande el edificio. Árboles y bla, bla, esto da igual. ¿Qué más? Las restricciones de zona limitan el espacio total de tu terreno a 2000 casillas, que es más hacia los lados, ¿no? Y arte público da un poco igual, creo. Y esto era súper importante. Todos los servicios trabajan un 50% más rápido. Construir asesores mejorados que no necesitan empezar en la planta baja. No sé cómo funciona esto, pero bueno. Obras de arte. ¿Pillamos? Muy bien, hemos invertido 10 puntos de influencia, pero hemos desbloqueado diversas obras de artes pequeñas. Usémoslas para mejorar el portal. Haz clic en el botón de arte que verás debajo.
El arte no es barato, pero seguro que nuestros inquilinos agradecerán lo que hacemos por ellos. Ahora seleccionas una de las obras de arte pequeñas y colocan en tu edificio. Arte pequeño. Este, por ejemplo. Yeah. Esto va cogiendo forma, ¿no crees? No sé si te habrás fijado, pero tu prestigio ha aumentado un punto. Las obras de arte son un modo de aumentar el prestigio del edificio. Con prestigio podrás desbloquear nuevas habilidades. Más uno de obras de arte es inquilino feliz. Ouch. Me he mordido la lengua. Resumiendo, los decoradores interiores son solo uno de los tipos de asesores disponibles. Obtendrás puntos de influencia con inquilinos felices. Después, los asesores te ayudarán a invertir puntos de influencia en diversos tipos de mejoras para el edificio. Construye más cosas en cuanto tengas tiempo. Este tutorial se acaba aquí. Ok. Siguiente tutorial, deterioro. Vamos a ver. Hola jefe, soy el supervisor de mantenimiento. Me alegra que hayas podido venir a este edificio de apartamentos pese a avisarte con tan poco margen. No veas el lío que tenemos entre manos. Parece que el gestor anterior no hizo un mantenimiento adecuado. Todos los espacios que se podrían alquilar están sucios. Hay manchas de humedad por todas partes y los inquilinos están insatisfechos. Necesito tu permiso para arreglar esto. Esto nos costará un poco, pero podremos reparar este sitio en un abrir y cerrar de ojos. Haz clic sobre este apartamento superior. Parece que esta unidad necesita un poco de mano de obra. ¿Ves el botón de la llave inglesa en la ventana? Si una unidad está estropeada, podrás usar ese botón para pedir su reparación. Haz clic ahora. Genial, y ahora esperemos a que alguien venga a repararlo. Puedes aumentar la velocidad del juego si lo deseas. Ya está. Una menos, pero todavía quedan varias. Por suerte tenemos dinero de sobra, así que podemos pedir renovaciones completas para todas las unidades. Te voy a explicar cómo hacerlo. Primero, haz clic en la oficina de mantenimiento que está en el sótano. Desde aquí podrás pedir renovaciones para varias unidades a la vez. Podrás ordenarlas por tipo o por unidades que necesitan reparaciones. Haz clic en el botón destacado para renovar todas las unidades. 3 apartamentos, 5 inquilinos. De hecho, 1, 2, 3, 4, 5. Por otra parte, podrías renovar solo los restaurantes o solo los apartamentos. Esto está muy bien, no lo sabía tampoco. Hemos programado las renovaciones. Verás cómo el equipo de mantenimiento va a cada unidad y realiza las reparaciones necesarias. Nos costará bastante dinero, pero será mucho más rápido que pedir reparaciones una a una. Podrás ver cómo tu equipo va haciendo las reparaciones. Después haz clic en continuar cuando estés preparado. Tus apartamentos necesitan una cosa más, cubos de basura. Los apartamentos y los restaurantes suelen producir mucha basura, tanto orgánica como reciclable. En todos los pisos tenemos el espacio ideal para los cubos de basura. Haz clic en el botón de infraestructuras en la parte inferior. Este es el mismo menú que usaste para construir pisos y ascensores. Esta vez haz clic en la pestaña de basura. Aquí encontrarás varias opciones de basura y reciclaje. Selecciona el cubo de la basura del menú. Por último, coloca el cubo de la basura en el lugar destacado del piso superior para que los apartamentos de dicho piso puedan usarlo. Buen trabajo, este piso ya está servido, ahora repito el proceso en la parte inferior. Genial, ahora nuestros residentes estarán mucho más contentos. Vale, y un último paso que debemos dar. Los cubos de la basura hay que vaciarlos en un recolector central, pongamos uno. Por suerte tenemos espacio de sobra en el sótano. Vuelve a hacer clic en el botón de infraestructura y vuelve a la pestaña de la basura. Vienes aquí y pones esto aquí. Genial, con esto el equipo de mantenimiento podrá recoger la basura de cada piso y vaciarla en este cuarto de basuras cuando sea necesario. Ya está esto y ahora esto. Genial. Este lugar ha mejorado mucho con respecto a cómo lo encontraste, ¿a que sí? Esto demuestra que con unas pocas reparaciones y un pequeño mantenimiento se puede tener a los inquilinos muy contentos. Este tutorial, bueno, muy contentos a lo mejor no les es suficiente. Este tutorial se acaba aquí, pues echar un vistazo a la zona, bla, 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 ok. Y ya está, solo falta el quinto, interfaz del usuario, ok. Este debería ser fácil, ¿no? Hola de nuevo, jefe, ahora que te has familiarizado con el edificio, permíteme que te presente los diferentes elementos de la interfaz del usuario. Podrás usarlos para obtener más información sobre el edificio y para gestionar el negocio con mayor eficacia. Esto podría llevar varios minutos. ¿Estás preparado? Empezaremos por el menú de construcción. Ya sabes cómo construir cosas, pero echemos un vistazo a los demás botones y ventanas. En la esquina inferior izquierda se encuentran los controles de la velocidad. Allí podrás pausar la partida, jugar a una velocidad normal o a un ritmo acelerado. Esta gran ventana te muestra cuánto dinero tienes. Podrás hacer clic en él para obtener un informe más detallado de tus finanzas. Adelante, te espero. Básicamente haces clic aquí, tienes esto, puedes ajustar los impuestos que cobras a la gente, que es otra cosa que tampoco tenía ni idea. Puedes hacer un informe ADA que básicamente muestra todo esto y puedes hacer resumen del presupuesto, desglose, listado de inquilinos. Esto es súper complejo verdaderamente, pero por ejemplo la opinión popular esto está bastante guay. Por ejemplo, la comida estaba muy buena, ok. Es una pena que no haya locales para cenar aquí, pues ya sabes. Ojalá pudiera tomarme un café, pues esto está muy bien. El prestigio, el informe de los visitantes, arte y estética, por ejemplo, decorador de interiores, no sé qué, escultura abstracta pequeña, bla, bla. Y ajustar los impuestos de alquiler también hace que
subas el coste que ganas o lo bajes. Generalmente lo puedes dejar en 100%, incluso lo puedes bajar si quieres hacerlos más felices. Se gana una barbaridad de dinero. En cuanto pasas el primer bache del videojuego, el resto, que es algo que suele suceder en todos los videojuegos de este estilo, que es súper, súper, súper fácil pasar por el videojuego a partir del primer bache que te encuentras. En Cities Skylines lo más complicado es tirar de lo que tienes al principio y cuando ya empiezas a tener todos los, yo qué sé, los bomberos, la policía, bla, 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 ya lo único que tienes que hacer es ir repartiéndolos y tienes una barbaridad de dinero todo el rato. Y este juego es más de lo mismo. Justo al lado verás el botón de préstamo, haz clic en él. Cuando estés mal de dinero, ven aquí para pedir un préstamo. Básicamente hay unas cuotas y tal, tienes que pagar 150 al día durante 20 días. O sea, básicamente son 3.000 euros, ¿no? O dólares, o lo que sean. En verdad, el símbolo es el dólar, pero al igual que esto que son 6.000, y cantidad del préstamo 10.000, cuotas 400 al día durante 30, bla, 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 cada vez. En fin, que puedes pedir un montón de dinero en general. Junto al dinero verás el contador de prestigio. Tener un prestigio elevado es una de las cosas más importantes en el negocio inmobiliario. Hace que tu edificio resulte atractivo a inquilinos de alta categoría y te da acceso a interesantes oportunidades de negocio. No puedo cliquearlo, pero bueno, se puede ver un poco lo mismo que vimos antes, básicamente. Debajo verás los dos contadores de población. El contador de población local muestra el número de gente que vive o trabaja en tu edificio, mientras que el contador de visitas muestra cuánta gente vino desde la ciudad para frecuentar tus negocios. Esto tampoco lo sabía. Y mira que está aquí súper obvio. Al lado, de hecho, ok, el reloj no puede hacer nada. Al lado verás el contador de interés. El interés lo generan los visitantes felices y cuando tengas el suficiente podrás aprovecharlo para empezar una campaña publicitaria. Al lado verás el contador de influencia. Es muy importante, cuando tengas suficiente influencia podrás contratar asesores para que te ayuden a gestionar tu edificio y para desbloquear diversas mejoras para el mismo. La influencia lo generan los inquilinos felices, pero se acumula muy lentamente. Luego tenemos una serie de botones de construcción y mantenimiento. Ya sabes cómo construir cosas. Ya sabes cómo construir cosas, así que ya experimentarás con ellos más tarde. Hay dos botones esenciales que merece la pena comentar con más detalle. Primero, este botón nos permitirá revisar los contratos que ya hemos firmado con la ciudad o si hay nuevos contratos disponibles. Vale, los contratos son súper importantes también. Los contratos de la ciudad son una gran forma de conseguir dinero extra. Prueba a firmar un contrato y después cierra la ventana para que podamos continuar. Pues, por ejemplo, más gente, ¿no? Y eso aumentará a 50. Este alcanza unos ingresos diarios de alquileres de 1.000 para recibir una subvención de desarrollo. Otorga 500 e interés. Otorga influencia. ¿Ven? Es lo que sea de bueno. Ponen este. Segundo, tengo una sorpresa para ti. Somos una de las primeras compañías en utilizar máquinas de procesamiento de datos. Este sistema se llama ADA 360 y es una máquina puntera de gestión de datos. En fin, ya lo hemos visto. Hemos tirado la casa por la ventana para adquirir el modelo más moderno con 8 kilobytes de memoria. Dicen que esta tecnología revolucionará el mundo. Genera un par de informes y luego cierra el diálogo para continuar. Vale, en la esquina superior izquierda tenemos ayudas visuales. La primera muestra diferentes capas de información. El texto es muy muy pequeñito y me cuesta muchísimo leerlo. Pruébalas y luego haz clic en continuar para seguir. Básicamente hago así y rentabilidad. Pues no sé. Estética. Hay aquí. Ver. A saber qué coño es ver. Tráfico. Dónde se mueve la gente generalmente. Ascensores. Pues, a dónde llegan más o menos los ascensores, ¿no? Ruido. ¿Qué genera ruido? Generalmente quieres evitar que en donde se genera ruido, que es sobre todo en restaurantes y tal, esté pegado por la parte de arriba o a los lados a oficinas o casas. Olores. Lo mismo. Basura, pues nada, ni mugre tampoco. Vale, el segundo botón te muestra tus servicios y cómo están conectados. Los servicios tendrán una línea sólida y palpitante cuando estén activos, pero será una línea inclinada cuando estén inactivos. Puedes probarlo ahora. Si es así y ves que están palpitando y todo el rollo. Pero por ejemplo aquí está inactivo, en la parte de esta de abajo, porque no los hemos movido a ninguna parte. De hecho, puedes también aquí cambiar, pues solo quiero ver las eléctricas o lo que sea. El tercer botón muestra la vista de construcción del edificio, así como unas estadísticas sobre sus dimensiones. Esta malla cubre toda la zona constructible, la cual será más fácil de ver si alejas la vista. Puedes probarla ahora si quieres. Lo hagas con... Esta era la forma a la que me refería antes, de que tienes 19 y puedes hacer pues un edificio gigantesco. Actual, el máximo son 100 casillas, 20 pisos... 100 casillas es básicamente de izquierda a derecha y tal. Que ahora mismo tiene 22, así que se pueden imaginar. Altura de edificio, ok, vale.
Y superficie 110 por 2000, casi ya. Tiene sótanos, un piso, una plaza pública, edificio mediano. Y aquí puedes entrar a los asesores por algún motivo. Vale. Por último, los botones de la esquina inferior derecha controlan el propio juego. Podrás ajustar las opciones de juego, guardar la partida y salir al menú principal. ¿Te ha gustado este paseo por la interfaz? Hay varios elementos más que no hemos visto, pero no pasa nada. Si alguna vez necesitas alguna pista sobre algún elemento de la interfaz, pasa el ratón por encima de ellas y aparecerá una caja con información adicional. Y creo que eso es todo. Este tutorial se acaba aquí. Puedes echar un vistazo a la zona y explorar o bien hacer clic en continuar para regresar al menú principal. ¡Maravilloso! Pues ahora sí vamos a empezar con una nueva partida y... he conseguido el puto logro. Vale, maravilloso, yo qué sé, por cierto. ¿Pueden ver Steam? Sí, sí pueden ver Steam, porque lo tengo en modo ventana. De hecho, no tengo nada muy importante en Steam, vaya. Tengo a Néstor. Y tengo varios logros del videojuego como tal. Eso, todos de diciembre del 2018. Es decir, que jugué este videojuego hace 7 meses, más o menos. Un poco más, 8, ponle. Pues eso, campaña mediática. Para que se den una idea, lo último que conseguí fue montar un restaurante que sirva cena, construir 5 pisos sobre el nivel del suelo y desbloquear una mejora de asesoría. En fin, pues vamos a empezar con la partida.